Es jueves 4 de enero, Día Internacional de la Hipnosis del año 2024. Es verdad, hoy es del Día Internacional de la Hipnosis. Sí, hoy es el Día Internacional de la Ah, qué Hipnosis. casualidad. ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta el paisaje del suroeste antioqueño, montañoso, tupido, rico en agua, rico en animales. Ja, yo espere que el hombre descubra eso para que vea cómo lo termina, pero rapidito. Empieza primero con animales, después sigue con la madera. Con la madera, sí. Bueno, ¿cómo llama tu Mucho que papá? haya mucha agua. Mi papá se llamaba Gerardo David Charry Montealegre. Vive. No, falleció hace, van a ser 3 años en febrero. Bueno, ¿y tu mamá cómo llama? Mi mamá se llama María Cristina Montejo, de Girardot, Cundinamarca. No sé si la recuerda, fue paciente suya. María Cristina Montejo, una mujer muy bella, muy encantadora, pero con muchas enfermedades. María Cristina Montejo, que eran comerciantes en el Diamante. Ah, Mi entonces sí. hermana, mi hermana Luisa No, pues Ojiclara. cómo no me va a acordar si su mamá le tenía miedo a los aviones, a volar en avión. Esa, ella. Pues cómo no me va a acordar de su papá también. Entonces, ahora sí, repíteme ese testimonio que me acabas de dar de tu mamá. ¿Qué Bueno, sucedió? mi mamá, usted le hizo una regresión a mi mamá hace por ahí, por lo menos 10 años, y ella le tenía pánico, fobia a los aviones, impresionante. Una cosa impresionante, que ella se subía a un avión y se quería morir y sudaba frío, pues era pegada a la silla, no se podía soltar y todo eso. Después de la regresión, ella le perdió totalmente el miedo a los aviones. Es impresionante, impresionante. Varias veces se ha subido a los aviones y no ha sentido nada, y en esos vacíos tan horribles que la gente llora y que no sé qué, y le acaba de suceder hace la semana pasada que venía a Bogotá en un vuelo, que tuvo un vacío horrible, la gente gritaba, llora y ya no le dio nada. Entonces, le parece increíble que después de ese miedo que tenía tan horrible a los aviones, que ya no sienta nada. Qué rico, y eso hace ya más de 10 Más de años. 10 años y fue después de ese evento y ya nunca más. Sí señor, Ahí bellos. gorditas, ahí en el 80. Gorditas, bellas, sí señor. Eso. Sí, no, mi mamá quería Yo mucho. soy el menor. Mi mamá quería mucho a tu mamá allá en el Diamante. Sí señor. Y mi padre falleció hace 2 años y medio. ¿Cómo así? Y mi madre sigue ahí dando guerra. Luisa se casó nuevamente, está muy contenta y ahí vive con mi mamá, está a cargo de Jacobo, de mi mamá, muy entregada al cuidado de ellos. Y ella, Ah. precisamente Luisa, fue la que a partir de la situación que estoy pasando, pues me trajo aquí. Fue Luisa la que me impulsó a venir, obviamente, pues, con mi beneplácito y la esperanza de que esto pueda ayudarme. Claro, usted puede cambiar. ¿Quién dijo que no? Lo que pasa, Doc, es que da una vuelta larga en una búsqueda, he emprendido una búsqueda larga y ando en un momento donde no encuentro salida, donde no encuentro Pues esperanza, vamos a donde se buscar la salida, aunque me sea ha por el techo. perdido. No Esperemos que sí, encuentro Doc. salida. No la ha buscado por donde está, porque si la hubiera buscado por donde está, ya la hubiera encontrado. Seguramente, No seguramente. encontró salida. Bueno, ¿y tú con quién vives? Yo actualmente vivo solo, pues a ver, yo alquilo habitaciones eventualmente. Yo tengo alquilado un apartamento y en este apartamento tengo habitaciones pues extras, entonces las alquilo personas que vienen a trabajar a Medellín o que vienen a estudiar, pero no tengo ningún tipo de vínculo, son personas itinerantes. Que simplemente es como parte de mis ingresos con lo que me Oíste, cubro aquí los saliste gastos. negociante como tu mamá. Sí, señor.
No tan bueno como ella, pero sí, porque esa mujer todavía por ahí se la rebusca. No, ya ha sido muy Pero sí, negociante. muy negociante, muy, muy, muy. Muy negociante, sí. Bueno, entonces, ¿qué vas a cambiar hoy? Quisiera cambiar hoy, Doc, mi inestabilidad emocional. Tengo una inestabilidad emocional profunda, una depresión y una tristeza profunda, unos apegos inseguros hacia el amor, hacia las mujeres. Ay, ¿y qué problema hay que tenga apego hacia las mujeres? Oiga, usted. Lo que pasa es que no me funcionan, no me funcionan, siento que no me funcionan las relaciones, repito patrones. Que me hacen sufrir muchísimo. Y actualmente estoy pasando por una ruptura que desde mi perspectiva no debería ser una ruptura tan fuerte como me está dando, porque apenas llevaba un mes y unos días saliendo con esta persona, pero reabre una herida, que es lo que yo quisiera sanar y Sanemos eso. encontrar, porque reabre una herida que digamos, me saca de mi sentido de vida, me deja sin sentido de vida y me pone incluso en pensar hasta en la muerte. Oiga, este. Pensar en la Porque muerte es un... por un costal con huesos y tripas por dentro y caca en el colon y en la vejiga. Porque eso es. Si es otra cosa distinta, me corrige. Pero vuelvo y les repito, es un costal con huesos, tiene unas tripas ahí metidas también, tiene una cierta cantidad de sangre, orines y caca. Pensar en la Sí. muerte. Sí, pensar en, o más bien en ese costal es pensar en liberarme de este sufrimiento que llevo tan continuo y de hace tanto tiempo, porque Eso. pienso que estoy muy joven para haber llevado tanto dolor y tanta tristeza Vamos a y que sacar se eso de una repita vez. tanto, se repita eso. Día tras día, relación tras relación, intento tras intento, y Intento. resulta que todo se ha vuelto en contra mía por mi misma vía, pero todo se ha vuelto en contra mía en cuanto a que me veo una persona no apta para tener una relación, para recibir amor, dar amor que no merece, tener la posibilidad de una estabilidad emocional. Encontré a alguien con quien creí que era. Ahora sí, la posibilidad de hacerlo y se me volteó la torta de la noche a la mañana de una manera impresionante, Nombre impresionante sin y vuelve apellido. otra. Sin apellido el nombre. La persona, Sí. Isabel Cristina. Pero Isabel Cristina viene a recordarme a Paula, viene a recordarme a María José, viene a recordarme mis relaciones fallidas a Cerezade, relaciones a las que le he apostado y le he entregado mucho y termino con un sufrimiento y con una agonía y una angustia que yo siento que es algo que ya se sale de mi comprensión porque Exacto. ¿Quién no sabe es qué ha estado normal. buscando en ellas y ellas no lo tienen? Y entonces, ¿cómo va a encontrar en ellas lo que ellas mismas no tienen? Con Isabel Cristina pasó algo y es que cambié de perfil, pensando que dije precisamente eso, dije, no, no voy a buscar un perfil similar a la de las otras personas con las que he estado, esta mujer es diferente, es joven, no tiene enredos y me resultó más rápido de lo que esperaba, duré más con las otras. Entonces, pero yo considero que no es Isabel Cristina el todo, soy yo la manera y la, digamos, la herida que hay, la forma de relacionarme y la forma de reaccionar ante estas situaciones que de pronto me deja postrado en una cama, gracias a la vida, al universo, a Dios, a lo que haya, tengo a mi madre que vino hace un par de noches y me sacó de mi cama porque llevaba 3 días sin comer, tirado, con una angustia, con una agonía, con una imposibilidad de trabajar además. Empezando a ser irresponsable en mi trabajo, sin la posibilidad mínima de vivir, porque
otra vez, digamos, la decepción fue otra vez, y yo pienso que a los 15 años, a los 19 años, a los 20 años uno las tramita, a los 25, a los 30, pues yo ya estoy rodeando los 40 Ay, es que y 40, una cosa que le faltan tengo 53 37. años todavía. Tengo 37. ¿Le faltan 53? Es mucho lo que puede hacer en 53 años todavía. Los 40 años de edad de nacimiento y uno a esta edad con la presión social, con la presión que yo me pongo, con la presión familiar, con todo, pues veo que se me está pasando el tiempo y como dice la canción ahora que pasó en diciembre, se pasa el tiempo y yo esperando y yo esperando Eso, y yo esperando. haciendo. Y además que yo hago por, yo simplemente no me siento a esperar. Yo no sé si usted de pronto se acuerda por ahí de mi historia, alguna vez se la contaron. Yo quise ser torero. Yo me fui a Cali de cuando estaba muy chiquito, porque la familia de mi papá en el Tolima, sus hermanos fueron toreros. Y yo quise seguir esa tradición. Y ahí vienen muchas historias y yo vengo con muchas cosas. Desde los 13 años, con unos sueños muy inmensos, unos sueños muy grandes, unas ganas de la, y siento que no ha habido una tregua o un momento de retribución a todo el esfuerzo que yo he hecho desde entonces. Y hoy ya me siento cansado y digo, ya no, ya siento No. que ya, si desde los 14 a los 40 no pude, ya esto no se va a dar y ya para Usted mí por lo no menos es hay. un estorero que se siente cansado. Hay otro estorero, y usted lo conoce, Álvaro Munera, Sí. que ese sí se sienta, pero no porque esté cansado, sino porque no se puede parar. No se puede parar. Eso. Y usted sabe la historia de Sí. él en Sí, Albacete, señor. España. Sí, señor. Yo lo conozco, conozco su historia. Eso. Entonces, no era por el toreo lo tuyo, igual que lo de No, Álvaro. por ahí no era y está muy bien, no tenía que ser. Pero yo he emprendido muchos caminos después de eso y siento que para mí no hay, que por más que le hago, yo no estoy pidiendo mucho, Doc, yo estoy pidiendo la necesidad básica de dar amor, recibir amor, tener una pareja estable, disfrutar de todo lo que me jodo trabajando, porque soy trabajador como mis padres, muy trabajador. Y llevo sintiendo soledad 5 o 6 años para acá con un sentimiento de soledad, de desayunar solo, almorzar solo, comer solo, dormir solo. Vienen y van personas en mi vida, pero no es lo que yo estoy buscando y necesitando y lo que creo que de alguna manera también pienso que en el merecimiento a veces y digo, no, esto no. Y luego eso se convierte en una cantidad de sentires y de asuntos fisiológicos que ya es que me incapacitan y me tiran a una cama y me ponen es a pensar cosas y Eso, a pensar cosas. Mucho pensamiento genera parálisis. exacto, en eso me encuentro actualmente. En Vamos eso a cambiar eso. me encuentro. Que así sea. Así sea, Bueno. porque esto es un sin vivir lo que llevo y Hay miedos. claro, Doc, Lo sacamos miedos. todos. Miedos hay muchos, muchos. Muchos. Quitémoslos todos. Lo que pasó ahorita con Isabel Cristina fue un que ella me mintió en algo. Y me di cuenta y me volteó la torta y terminé siendo yo el malo de la película y mis miedos a veces es que eso sea verdad o que yo no sepa reconocer eso. Mis miedos es a no poder ser la opción para una persona y estar, poder enamorarme de una persona. Mis miedos es que no se de ver los frutos de mi trabajo. Mis miedos es quedarme absolutamente solo porque actualmente lo único que yo tengo es mi mamá y mi Ah, hermana, sí. yo no tengo. El día que tu mamá se... Bueno, se va primero tu mamá, después se va tu hermana.
No, después se van juntos, pero tu mamá sí se va primero. Es Claro, normal que, y que... eso. Exacto, entonces ese miedo de ese soporte, mucho miedo al futuro, mucho miedo al presente, mucho miedo a no dar la talla en el trabajo, ahora con esto que me pasó, a no dar la talla ya en una relación, si no pude con esta relación, siento que no puedo con ninguna porque estaba haciendo las cosas bien, las cosas de corazón, con mucho amor, con mucho tacto. Y resulta que todo se fue a la mierda, pero en 2 segundos, o sea, fue una cosa, y yo dije, entonces soy yo el problema, y eso me da miedo, o qué estoy atrayendo, y eso me da miedo, qué reflejo en las otras personas, entonces, consumo de alcohol por esos días Ah, no, eso sí hay que mucho, quitarlo. ¿Está consumiendo alcohol? sí. No, no, ¿cómo va a No, quitar ya en eso? este momento, desde el 28 cerré ese ciclo y dije, paro en este momento y yo tengo, digamos, la capacidad de hacerlo. Y ahorita pues sé que no lo puedo hacer y todo lo que haya que hacer y lo necesario para no, porque sé que eso me va a generar mayores dificultades. Si no hay que quitarlo. ¿Hay rabias, enojos, resentimientos? Sí, pues sobre todo contra mí. Pobre mí. Mí que lleva viviendo con usted toda la vida, que lo ha acompañado a todas Toda la partes donde va. vida. Y usted enojado con él. Toda la vida. Y ahorita las rabias y los resentimientos, el reclamo es contra mí mismo de no poder generar en una persona como Isabel Cristina digamos, siquiera la honestidad y el respeto que la relación merecía para poder continuar, de a veces no haber logrado más. He tenido rabia y enojo de no haber logrado esos objetivos que me puse tan joven, que yo no sé de a dónde salió eso, pero yo desde muy joven, desde muy niño, tenía unos sueños y unas expectativas de la vida supremamente altas que hoy en día pues las veo grandes y altas, pero también veo que hay gente que las cumple, que son posibles y es pues tener una familia. Yo tampoco, sí, me gustaría tener muchas cosas y yo sueño y me gusta el dinero y me gusta, pero también tampoco quiero las cosas pues regaladas ni tampoco busco cosas que por lo menos tener lo mínimo que es el amor y que es la compañía y que es la estabilidad económica y que es una familia. Familiarmente también hemos tenido muchas frustraciones con mi hermano. Mi hermano sí tiene un problema de adicción pues supremamente profundo. Mi ¿Cómo llama hermano él? Juan David Charry. Juan ha sido el dolor de mi madre, el dolor del alma de mi madre ha sido Juan y de la familia es, digamos, la persona que se descarrió, un tipo muy, muy amable, muy bueno, muy noble y se volvió todo lo contrario Yo de él no me y acuerdo. Yo sí me acordaba de ti y, lógico, de tu hermana. Pero de tu hermano no me acuerdo. no, él siempre ha estado ahí como muy ausente, él ha sido una persona y que desde muy temprano empezó su consumo y el consumo de él lo llevó a llevar hoy en día una vida muy muy, muy sufrida y muy compleja. Entonces, pues, eso también, digamos, que tiene que ver mucho con esas rabias, esos enojos y esas cosas que salen y que uno dice, ¿será que es que pasa algo a nivel colectivo que no entendemos o que traemos cola de Eso asuntos sí, familiares unas tareas para cumplir. y que esas tareas pues nos nieguen la posibilidad de algo que para mí es necesario y es el amor,
digamos, la estabilidad emocional. La estabilidad emocional, solo o acompañado, yo prefiero acompañado. Para mí la vida sola me está resultando muy triste, muy aburrida, muy deprimente. Y pues eso. ¿Y quién le está ayudando a tu mamá en el negocio? No, mi mamá acabó con eso. Mi Ah, mamá está vendió viviendo de eso. la renta. A ver, ella le vendió la mercancía y el nombre A la empleada. a la empleada. A la empleada que estuvo con ella muchos años, le Sí, yo me dejó la acuerdo de ella. mercancía y el nombre. Le alquila, le renta el local. El local es de mi mamá ahí en la villa. Y ellos pues lograron hacerse a un par de propiedades durante sus años de trabajo, y mi mamá vive de la renta, tiene para vivir muy bien, justo lo que necesita, y a veces se aprieta, a veces está más holgadita, a veces, pero ella en este momento pues está dedicada más a ir donde el médico. Le hace falta trabajar. Sí, claro que ella se rebusca por ahí, va con mi hermana, hace viajes. El año anterior viajó bastante. Con la muerte de mi padre, se permitió darse dos o tres salidas donde sus amigas, tiene unas amigas muy queridas y muy cercanas en Bucaramanga, entonces se va para allá. Tiene sus amigas que son como su familia en la costa, en Montería, por allá por los lados de Córdoba, y se va para allá un mes. Y ha estado, ella no se deja caer mucho. Ella es una mujer supremamente fuerte, y a veces me pregunto yo eso también. Mi papá era un tipo supremamente duro, recio, a veces más de lo normal para el tema de las emociones. Mi mamá también muy emocional, pero muy fuerte, y yo soy una persona que soy muy fuerte. He sido muy berraco para irme, para metérmele a un toro. Yo me fui a vivir a Europa, emprendí, monté negocios, luego vine, estudié la psicología, trabajé, ahora me metí en este otro negocio. Yo he sido berraco para trabajar, pero a mí las emociones me cogen y me sacan de eso, y me sabotean todo lo berraco que yo pueda hacer. Y no me dejan avanzar. Entonces, por eso hablo de una herida. Tiene que haber una herida allí. A mí Isabel Cristina me abre una herida de una relación que yo tuve antes, en donde yo duré 4 años en un estado depresivo con Paula, que fue, digamos, la relación más tormentosa que yo he tenido, porque era una relación que no debía haberme metido. Era una mujer que estaba en un proceso de separación. Yo vine a impulsar eso ahí también. Entonces, era un imposible, y yo sufrí 4 años. Me retiré de mi trabajo anterior, que fue la universidad. Yo estuve vinculado 5 años a la Universidad de Antioquia. Me retiré por dos razones: porque me ofrecieron esta oportunidad de ya ser parte de un negocio del cual creo y me gusta. Pues usted sabe que tenemos esa vena negociante, y aparte porque estaba sufriendo mucho trabajando con Paula ahí en la universidad. Ella trabajaba y vivía todo el tiempo en la angustia constante de trabajar con ella, amándola, queriéndola, queriendo estar con ella, apegado a ella. Logré salirme de la universidad y vine a trabajar aquí. Aquí me encuentro con Isabel, y creí que ya estaba sano de mis cosas después de 4 años de sufrimiento, y resulta que veo que esa herida, está ahí, y se parece mucho a las otras relaciones, a los otros abandonos que he tenido, porque lo siento como unos abandonos, por parte de las mujeres, por mi forma de pensar, actuar, creer, vivir, o no sé por qué, Bueno, o por todas las anteriores. por todas las anteriores. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Que me haya querido mi padre, obviamente. Mi tía Nieves, mi tía Carmen.
por parte de mi, de, eso es por parte paterna, y por parte materna se ha muerto mi tío Álvaro, también que me Carmen haya es querido. paterna. Paterna, sí, la mayor de los 16 hermanos que tuvo mi padre. ¿Y Nieves es hermana de quién? Nieves es hermana de mi padre. Murió También. de COVID. En el 2020 murió de COVID. También murió mi tío Gentil por parte de mi padre. Sentía mucho aprecio por de él, para él y por él, porque él era torero, él fue torero, él fue uno de los que me impulsó a seguir la dinastía y a continuar con este tema. Y luego por parte de mi madre, mi tío Álvaro, una persona muy bondadosa, muy buena, murió hace muchos años, pero yo lo recuerdo, siempre fue muy afectuoso. Y obviamente mi padre, esas son como las pérdidas. Yo no recuerdo mis abuelos, no conocí abuelos paternos. Cuando yo nací solamente quedaba viva mi abuela materna. Creo que murió un año al año de yo haber nacido. Y dentro de 53 años estamos recibiendo mensajes por WhatsApp. ¿Sabes quién se murió ayer? ¿A que no adivinas quién se murió? El hijo de esa señora que tuvo un negocio en el Diamante hace muchos años. Ayer se murió. Dentro de 53 años van a estar dando la noticia. Luis Felipe murió. Sí. Claro. Pero no quiero llegar hasta allá con este No, no es sufrimiento. que se lo van a Quisiera vivir quitar. una vida más. ¿Y por qué llegar hasta allá si eso es lo que tenemos que quitar hoy? Para que disfrute esos 53, que sea el cincuentón más feliz de todos. Que así sea. Entonces cierre los ojos, que va a ser un ensayo. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio, preparatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en un momento cualquiera de tu vida, niño o joven. Tu papá o la tía Nieves, cualquier momento de tu vida y me lo dices. Uno. Dos. Parando a tomar tinto en la carretera hacia la finca en Barbosa. Estamos en la carretera En la Barbosa para la carretera, finca. en la que será exactamente, Estamos en la quesera. en un Ford Festiva verde azul, con algo de sueño en ese momento. Tengo algo de sueño. Vamos a tomar tinto para seguir a la finca, a dar vuelta, a hacer las labores del domingo y pasar el día ya con él, mirar los caballos, las plantas, los animales. Estamos tomando tinto. ¿Y con quién estás ahí? ¿Con tu papá? Con mi papá solamente, sí. Don Gerardo, voy a aprovechar este momento para hacerle dos preguntas que acostumbro. ¿Su hijo Luis Felipe es inteligente o es tonto? Bueno,
Muy inteligente. Dígaselo. A Luis Felipe le va a gustar escuchar eso. Dígaselo, don Gerardo. Papi, usted es muy inteligente. Muy inteligente. Don Gerardo, además de muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene su hijo? Berraco. Dígaselo Buen también. hijo. Buen hijo. Es muy berraco, eres muy buen hijo. Don Gerardo, en este momento su hijo anda en un proceso de aprendizaje en la relación con las mujeres. Apenas está comenzando su vida. Usted que ya pasó por aquí, ¿qué le aconseja? Que no llore, que hay que seguir para adelante. Ah, pues que llore un poquito, don Gerardo, pero que siga para adelante. Lloró Jesús. Lloran los guaduales, llora el sauce llorón, lloran los cocodrilos. Y todos los niños cuando nacen también lloran. Déjelo que llore un poquito, pero que siga su proceso. El mundo no se ha acabado. Y mujeres hay muchas, hay siete por cada hombre. Explíquele eso a su hijo. Ya se lo había dicho. Pues que le haga caso, usted es el papá, Mujeres, usted tiene más mujeres experiencia, hay usted ya pasó muchas. por aquí. Mujeres hay muchas. Y la vida no se acaba con uno. Eso, grábele eso en la mente y en el corazón a su hijo. Hay que seguir adelante. Mujeres hay muchas. Y le llega la que es. Eso, la que ha de ser llegará. La que le tienen guardada a uno, lo esperan y se la dan. Al que le quieren dar, le guardan pan y pedazo. Explíquele a su hijo que simplemente no ha llegado la que es. Esas otras no eran. Y unas que eran las dejó ir. Pues tampoco eran don Gerardo. Parecía que eran, parecía. Dígame una cosa, don Gerardo. ¿Cuánto tiempo se demoró usted para encontrar a María Cristina? La encontró a la primera. Casi 45 años. Sí, pero usted tuvo que buscar y escoger mucho, don Gerardo, para escoger la mejor. Así es, 40 años o más. Imagínese. Entonces dígale a su hijo que él apenas está empezando la vida. Él piensa que tiene 37 años, pero tiene mucho menos. Don Gerardo, espere que le voy a contar una historia que me contaba de mi abuelo. Mi abuelo, cuando yo era niño, me contaba historias de la época de las hadas madrinas, de las brujas. Y uno se entretenía oyendo hablar el abuelo. Y me contó un cuento de que una mala bruja había embrujado una princesa y la había convertido en rana. Y el hechizo se rompía cuando un príncipe besar a la rana. Pues bien, un día el príncipe del reino ya estaba en esta edad casadera y estaba buscando la rana que estaba hechizada. Y se iba en el carruaje con el cochero y paraba por ahí en los estanques, en los pantanos. Y le decía al cochero: espéreme aquí que ya había una rana allí en el pantano. Y el príncipe se bajaba con cuidado. Y ¡pum! Besaba a la rana. Ese animalito salió brincando todo asustado, tan, 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 por el pantano. Y el príncipe se subió al carruaje y le dijo: cochero, vámonos.
era una rana. Y así hizo varias veces en varios pantanos. Besó muchas ranas. Hasta que un día vio una rana hacia la orilla de un estanque y el príncipe se acercó con cuidado, para no asustarla. Y ¡pum! Le estampó el beso. Y ahí mismo salieron luces de todos colores, música celestial, una neblina mágica. Y en medio de esa neblina emergió la princesa. Se había roto el hechizo. Se rompió el hechizo. Y entonces se subieron los dos al carruaje. Y el cochero, llévenos, ya la encontré. Y cuenta la leyenda que se casaron, comieron perdices y fueron muy felices. Ahora yo te pregunto, ¿Paula era una princesa o era una rana? Era una rana. Entonces déjala ir. ¿Para qué la retienes? A perder tiempo y de pronto no alcanzar a vencer a la princesa que lo está esperando. ¿María José era una princesa o era una rana? Para mí una rana, pero ella es una princesa. Ah, pero para ti, para el príncipe es una rana, déjala ir. Pues ella se fue, ya la dejé ir. ¿Cerezade era una princesa o era una rana? Era una rana. Entonces déjala ir. Isabel Cristina, ¿es una princesa o una rana? Todo me hizo creer que era una princesa, que era la Exacto, porque princesa que... hay ranas que son muy parecidas a una princesa. Todo creía, apuntaba que ya no había que besar más ranas porque ya me iba a envenenar. Y terminó envenenándome más. O sea que tuviste un desengaño. Sí, señor. Qué buena noticia. La mejor noticia que me has dado es que tuviste un desengaño con Isabel Cristina. Pero hagamos de cuenta que no ha tenido el desengaño. Vamos a hacer un suponcio imaginativo, un supositorio virtual. No ha salido usted del engaño todavía. Y yo iba un día caminando y pasé por donde vivías tú con Isabel Cristina. Pero usted no ha salido del engaño, usted no se da cuenta. Y escuché una conversación entre dos hombres. Oye, Manolo, aquí en el barrio hay renos. Pancho, no me haga reír. ¿Cuál es reno? Usted no sabe dónde estamos. Los renos es en Montreal, en Canadá, en el Ártico. ¿Qué renos van a ver aquí? Manolo, yo vi un reno. Eso tiene unos cuernos muy grandes. Pancho, te está fumando marihuana. Está viendo visiones. Visiones, marihuana, mire para allá. Manolo, mire, mire, que allá ve el reno. Mire, mire. Ay, Pancho, hable pasito. Eso no es un reno. Eso es don Felipe. Aquí lo conocemos como el cornudo. Lo que pasa es que él no lo sabe. Pero doña señora le pone los cuernos. Él no lo sabe. Es el único que no lo sabe. Usted se imagina, usted con esos cuernos para subir al metro, que de pronto esos cuernos se enreden en la puerta, y si la puerta no cierra, usted sabe que el metro no arranca, y empieza la gente a mirar por las ventanas a ver por qué el metro no arranca, y viene a don Felipe tratando de desatorar esos cuernos. ¡Qué pena! Que diga, no, es que el metro se detuvo ayer en TikTok, porque el cornudo le dio por viajar en el metro. No fue falla técnica. Afortunadamente tuviste ese desengaño. Y yo te pregunto, si estás en la oscuridad y sales a la luz, ¿te alegras? Claro que sí. Si estás en la pobreza y sales a la riqueza, ¿te alegras? Claro que sí. Si estás en la enfermedad y sales a la salud, al bienestar, ¿te alegras?
Claro que sí. Si estás en un engaño y sales al desengaño, ¿te alegras? Sí, me alegro. Claro. Siento que un desengaño más habla de mí y no de ella. Exacto. Pero ahora vamos a hacer una No es lo cosa. malo que hizo a ella, sino lo Ya no quién se soy trata de yo para juzgarla a juzgar ella. más. Simplemente no era. Dejémosla que ella siga como es, porque ella es como es, no como usted pensaba que debía ser. Y vamos a proyectarnos al futuro. Usted es espíritu. Y como espíritu, usted no tiene la limitación del tiempo. Ese cuerpo que ahora tiene es temporal, provisional. Usted es espíritu. Y como espíritu puede navegar por el tiempo. Y nos vamos a proyectar al futuro. Observa en el espejo del tiempo tu vida. Y vamos al momento en el que tienes 50 años. Observa allí tu vida mientras yo tomo café. Observa cómo van esos 50. Observa qué ha sido de tu vida. Ahora avancemos más. Vamos al momento en el que tienes 60 años. Mira tu vida en el espejo del tiempo y dime cómo vas. Me cuesta mucho ver una persona, alguien al lado mío, me cuesta mucho, me veo solo, de pronto con cosas que he anhelado. Listo, muy bien. Perfecto. Ahora avancemos más. Peguemos otro salto en el tiempo. 70 años. Observa si todavía tienes trazos de aquel cuerpo atlético que tenías a los 37. Y observa si tu mamá todavía está. Ya no está. Observa si todavía está tu hermana. Posiblemente no. Muy bien. Ahora observa a qué te dedicas. ¿Qué haces? ¿Triunfaste como Espera. empresario? Sí. Triunfé como empresario. Entonces disfrutas el triunfo, siéntelo. Y ahora, empresario, avancemos más en el tiempo. 75 años. Observa si ya te pensionaste. Sí. ¿Sigues todavía teniendo aquel cuerpo atlético o ya estás de bastón? No, ya estoy terminado. Ya es que ese cuerpo ya ha trajinado mucho, 75 años. 75 años la pierna izquierda. 75 años la pierna derecha. O sea que usted tiene 150 años entre las dos piernas. Ya es justo. Ahora avancemos más. Vamos al momento en que tienes 80 años. Enfermo, quizá.
ya estoy enfermo. Entonces vamos al final, al momento de que ya tienes que soltar ese cuerpo porque te tienes que ir. Te están esperando al otro lado. Observa quiénes te están despidiendo de este lado. De pronto un hijo. Tengo un hijo y me está despidiendo. Observa si ya eres abuelo. Entonces despídete de tu hijo porque en el otro lado te están esperando. Suelta ya ese cuerpo. Trasciende. Que brille para ti siempre la luz perpetua. Vete en paz. Y observa quiénes salen a recibirte en el otro lado. Sale Luisa a recibirte. Mamá Sale mi mamá. y papá, Está mi papá. mis sobrinos. Están mis sobrinos. Pues bienvenido a casa. Bienvenido a la esencia primera. Entonces disfruta otra vez allí los tuyos. ¿Tienes la sensación de haber cumplido bien tu misión allá en la tierra? No, ¿Qué crees que te nunca vi faltó? una mujer, nunca vi una mujer para amar y para ser amado como... Pues ahora que estás en la luz puedes hacer un balance y encontrar cuáles fueron los errores. Tu papá, tu mamá, Luisa, te ayudan a hacer el balance. ¿Qué hubieras podido cambiar? ¿Qué dependía de ti? Mi carácter, Cambiar el carácter. mi ansiedad, mi depresión. Pues quítele, empiece por quitarle el mí. Porque si usted le dice al alma, es que es mi carácter, es mi depresión, es mi ansiedad, ¿qué hace el ser? ¿Se lo conserva? Que usted está afirmando que eso es suyo. Y usted y yo sabemos que eso no es suyo hasta el capullo. No quítele el mí, que eso no es suyo. Otras personas también necesitan ansiedad. Otras personas también necesitan depresión. Y usted no puede ser egoísta. Sea, si el universo te diera otra oportunidad de regresar a la Tierra, ¿cambiarías ese carácter y colocas un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara? Claro. Entonces disfruta ahí los tuyos un rato. Porque el universo te va a dar esa otra oportunidad. Dentro de un rato vas a regresar otra vez a la Tierra a continuar la misión. Aprovecha para que hagas un balance de todo lo que vas a cambiar. Porque a qué mujer le va a gustar que usted le diga, vea, mi dote no está en dólares, mi dote no está en diamantes en el África, no está en petróleo en Dubái. Mi dote está mal genio, mal carácter, egoísta en el amor. En fin, muchas otras cosas, usted sabrá qué es. Entonces yo pregunto, ¿qué mujer le va a decir si eso me gustó, echemos para adelante? Ninguna. A no ser que sea una estoica o que le guste hacerse daño a sí misma, pero el resto, muchas mujeres van a decir que no le interesa eso.
Aprovecha ahora, recargue sus energías espirituales. Haga un balance ahí con Luisa, con su mamá y su papá. Y ahora que le van a dar esa segunda oportunidad, cuando regrese a la tierra, regrese ya cambiado, diferente. Porque mi abuelo decía, si sigues pensando como has venido pensando, el pensamiento será el mismo. Si sigues actuando como has venido actuando, el resultado será el mismo. Si quieres cambiar, tienes que cambiar. Entonces, cuando estés listo para regresar a la tierra, me dices. Recarga allí todas tus energías. Despídete de tu papá, de tu mamá y de Luisa. Porque en pocos Listo. minutos regresas a la tierra. Entonces regresa a la tierra, a ese cuerpo que tenías. Año 2024. Regresa otra vez. Y ahora vamos a proyectar tu vida ya con esos cambios que decretaste. Buen genio, buen humor, buen amor, alegría, positivo, optimista, alegre. Y ya con esos cambios vamos otra vez para el futuro. Observa el espejo del tiempo, el momento en el que tienes 40 años. Y observa qué tanto han influido esos cambios. 40 años. Una persona sonriendo. Ya me veo sonriendo. Más maduro. Estoy más maduro. Quizás puede haber una persona acompañando el camino. Pues vamos a ese momento en el que besaste la rana. Yo tengo curiosidad por saber cómo fue ese momento. La rana que se convirtió en Sí, princesa. sí, sí, sí. Ese momento mágico, yo quiero estar ahí presente. Una mujer delgada, pelo castaño, no sé. Se me ocurre el nombre de Adriana por alguna Muy bien, razón. porque es Adriana, listo. Ahora vamos más al futuro, al momento de que tienes 45 años. Quiero ver cómo va ese cuarentón. Disfrutando un poco Estoy disfrutando. con algunas dificultades, pero disfrutando lo que he trabajado. Muy bien. Observa si ya eres papá. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, avancemos más en el tiempo, papá. Vamos al momento en que tienes 50 años. Y observa si tu hijo ya va a la escuela. Sí. ¿Eres feliz?
con algo de ansiedad, ¿no? Del todo, siempre Ah, está pues la quítela ansiedad del ahí todo, como. ¿para qué va a guardar un poquito? Si le sirve, yo lo aconsejo, guárdela que a lo mejor el día de mañana la puede utilizar. Pero yo pregunto, el día de mañana, ¿en qué va a utilizar esa ansiedad? Es botar corriente, es ocupar espacio en las neuronas sin necesidad. Claro está que es suya, no es mía. Si la quiere guardar, guárdela. Yo siendo usted, tiróse a la basura de una vez. Y vamos más en el tiempo, al futuro, al momento en el que tiene 60 años. Y observa cómo vas. En el campo. Estoy en el campo. Es lo que te gusta a ti, los animales, el campo. Ahí estás en tu salsa. ¿Cómo te Pero sientes? nuevamente solo. Nuevamente solo. Porque ya tu hijo tiene que estudiar en otra parte. ¿Y tu compañera? Quizás no es ella. No sé. Pues vamos a encontrarla. Avanza más en el tiempo. 70 años. Observa qué sucedió. Si fue que ella se fue primero que tú. Está, pero no está Está, pero no como está. antes, no está feliz. ¿Y todavía sigues viviendo en el campo o regresaste a la ciudad? Estoy más en el campo. Y me imagino que a ella le gusta más la ciudad. Posiblemente. Y tu hijo no puede estar en el campo porque ya él tiene que estar con sus amigos, amigas y estudiando. Avancemos más en el futuro. 80 años. Observa si ya estás enfermo o todavía tienes Sí. ese cuerpo atlético. No. Muy bien. ¿Con quién vives? ¿Vives con tu compañera o sigues viviendo solo? Creo que solo con alguien, pero no sé quién. No sabría decir si es mi compañera de De viaje. esas personas que me ayudan. Más bien parece que es de los que te ayuda. Bueno, vamos al final, al momento en el que ya tienes que partir. Ya sabes que te están esperando al otro lado. Me supongo que tus hijos o tu hijo, porque no sé cuántos tuviste, te están despidiendo. Entonces despídete, suelta ese cuerpo, ese estuche. Ese costal con huesos, suéltalo. Y vete al otro lado que te están esperando. Y observa quiénes te salen a recibir. Mi familia y sí está mi hermano. También está mi hermano. Está mi familia. Pues ya puedes volver a hacer otro balance de qué hubieras podido cambiar o mejorar. Aprovecha estas vacaciones con tu familia allí en la luz. Observa qué mejoraste
y que puedes todavía mejorar más. Abrazarlos más. Me falta abrazar más. ¿Consideras que con los abrazos hubiera sido suficiente? Reír más, disfrutar más. Listo, hagamos eso. Entonces permanece ahí un momento con tu familia porque vas a regresar a la tierra en unos minutos a dar más abrazos, reír más, compartir. Entonces disfruta allí en la luz a tu hermano, a Luisa, a tu mamá, a tu papá. Observa si también están tus tías, Nieves, Carmen o el tío Gentil. Sí, Muy bien. mi tío Carlos. Entonces recarga todas tus energías espirituales allí con tu familia. Porque en pocos minutos vas a volver allá abajo, a la tierra, a continuar la misión. Lleva muchos abrazos. Lleva muchas sonrisas. Compartir. Bueno, despídete que ya debes regresar otra vez allá a la tierra. Vuelve a tomar el control de ese cuerpo atlético. Y decreta los cambios. Al fin y al cabo son modificaciones en las redes neuronales. Puras conexiones de redes. Como ellas, aquellas conexiones en las viejas cabinas telefónicas de conmutación, en que unas operarias con unos auriculares iban quitando y poniendo clavijas. Ahora haz lo mismo en ese cerebro del cuerpo de Felipe. Desconecta clavijas, desconecta conexiones neuronales y haz conexiones nuevas de alegría, de positivismo, de optimismo y mucho de lo mismo. Nuevas conexiones. Coloca bastantes conexiones de abrazos, de sonrisas, de compartir. Y ahora sí, como decía mi amigo futbolista, vamos a la cancha, a continuar el partido de tu vida. Y mientras tú debutas ahí en el partido de tu vida, yo tomo café. Y observa cómo vas. Y vámonos otra vez al momento en el que tienes 40 años. Y ahora avancemos al momento en que tienes 45. Se me dificulta. Dando muchos abrazos y sonrisas. Veo amigos. Tengo amigos. ¿Y cómo te sientes compartiendo? Bien, Maravilloso, feliz. maravilloso. Ahora vamos al momento en que tienes 50 años y observa qué ha sido de tu vida. ¿Eres un cincuentón feliz? Sí, acompañado de alguien. Quizás no mi esposa, pero sí es una mujer
Entonces recuerda, abraza. ¿Por qué el sol le gusta a muchas personas? Mi abuelo me lo explicó por qué. Porque el sol es muy abrasador. Él me decía, nieto querido, vamos a la playa, que el sol está abrasador. Listo, abuelo, vamos a la playa para que el sol nos abrase. Entonces, dele más abrazos que el sol a esa compañera. Y ahora vamos al momento de que tiene 60 años. ¿Cómo vas? Estoy bien, económicamente bien. Disfrutando, pero sigo sin ver consolidada esa familia o ese anhelo, sino Espera ahí un momento, no me veo bien. ponle pausa a tu vida, páusala ahí y regresa otra vez a la luz para entender qué puedes mejorar. Deja esa vida ahí en pausa, vuelve a la luz, vuelve con Luisa, con tu mamá, con tu papá, con las tías, el tío y analiza con ellos. ¿Qué falta? ¿Cómo puedes mejorar eso? El carácter, la alegría, la fe, el positivismo, la ansiedad, el no vivir el presente. Ahora que ya lo sabes, ¿estás listo para hacer el cambio? Sí. Como cuando paran el partido para que el juez de línea hable con el árbitro y el entrenador y definan cómo va a ser el siguiente momento del partido. Entonces regresa otra vez a tu cuerpo, quita la pausa, ponle otra vez play, juego. Y ahora sí. Sigue el juego con esos cambios que acabas de decretar. Viviendo el ahora, quizás alcanzo a ver el mar. Qué bueno, Mar. Mar tiene tres letras. MAR. Esas tres letras de Mar son las iniciales de mucho amor reconforta. También son las iniciales de mejor amar que recordar. Son las iniciales de mucho amor reanima, restaura, recupera. Entonces disfrute ese mar. ¿Y cómo te sientes allí en esa playa con tu familia? Bien, me veo practicando deportes acuáticos, como mucho movimiento, esperándome en la playa. Y usted los puede practicar porque usted tiene cuerpo, constitución atlética. Entonces disfrute esas olas, disfrute ese mar, allí con tu familia. Ahora, campeón, avancemos al momento en el que tiene 70 años. Observa si ese sol abrasador, esas idas a la playa con tu familia, han curtido tu piel. Sí. Muy bien. ¿Te sientes feliz? Tranquilo. Muy bien.
Bueno, campeón, ¿cómo vas con tus hijos? Bien, no veo muy clara la madre. Quizás hijos más jóvenes de los que hubiese querido, como me pasó a mí de ver a mi padre viejo todo el tiempo, pero con una buena relación, una satisfacción. Pues disfrútalos. Y ahora sí, vamos al momento final ya de la vida. Al momento en el que tu familia te está despidiendo porque te tienes que ir. Observa si te vas con la sensación de misión cumplida. Sí. Sí, me voy con la sensación de misión cumplida. Entonces vete en paz. Que brille para ti siempre la luz perpetua. Sigue tu camino que te están esperando al otro lado. Ahora sí llegas ya como todo un campeón. Buen viaje. Buen viaje. Buena mar, como dicen los marineros. Vete en paz. Ahora que estás allí ya con los tuyos, ¿cómo te sientes? Pleno, Me siento pleno. flotante. Estoy flotando. Veo a mi padre más que a otra persona. Ajá. Ahora que estás allí ya pleno, flotando, ¿qué mensaje le quieres enviar a ese jovencito de 37 allá en la Tierra en el año 2024? Que espere, que cambie. Grábale eso que estás diciendo en la mente y en el corazón. Que ame. Maravilloso. Grábaselo como un tatuaje en el corazón. Ama. Que no se deje llevar por las emociones tan fuertes que a veces aparecen. Maravilloso. Retírale Que todo eso. domine las emociones como se dominan los caballos. Maravilloso. Grábale todo eso en la mente y en el corazón. Porque ese jovencito empieza hoy vida nueva. Ese Que crea. jovencito
Ese jovencito tenía algo de rabia contra lo que él llama a mí. Estaba enojado conmigo. ¿Le retiras esa rabia que él tenía conmigo? Sí. Retírasela por completo, total. Ese jovencito sentía miedos. ¿Le retiras todos esos miedos al Sí. campeón? Sí. Ese jovencito tuvo unas experiencias con algunas personas femeninas. ¿Ya las perdonó a todas? Sí, no entiendo de unas, pero la gran mayoría. Ese jovencito quiere tener a partir de hoy estabilidad emocional. Sí. Entonces colócale bastante armonía emocional, todo lo más que puedas. Ese jovencito quiere saber, darse cuenta que a partir de hoy se abren nuevos caminos ante él. Entonces ábrele los caminos. Y que ese corazón esté apto, listo para recibir amor. Y retírale la depresión. La depresión es una acumulación de tristezas, una sumatoria. ¿Qué estaba causando esas tristezas en este jovencito? Si encuentras algo allá en las neuronas cerebrales, retírale todo eso. Desconecta conexiones y le pones conexiones nuevas de alegría, de felicidad, de positivismo. Considera entonces que este jovencito ya está listo para regresar de la experiencia y continuar como todo un campeón el resto de su vida. Sí, eso espero. ¿Te encargas tú de despertarlo bien feliz, bien positivo? Sí, oyes. Sí, señor. Entonces procede a regresarlo de la experiencia. Bien feliz, bien contento, bien empoderado. Hola. Hola, Doc. ¿Qué sensación tienes? ¿Quiere llorar? Llore. El llorar desahoga. Saque ese taco que tenía emocional. Tires a la basura. En esos viajes mucha incertidumbre, poca claridad con el amor. No sé si hay cosas que no dependan de mí. Es que mucho no depende de ti. De usted depende solamente lo suyo, nada más. Y esas cosas que vienen como
inconscientes colectivos o cosas que de pronto nosotros no manejamos, no accedemos, pero que tienen una influencia en la posibilidad de estar, de hacer feliz a esa pareja, de cambiar ese carácter o de cambiar esa forma de ver la vida. Eso me asusta. Sin embargo, creo que es cuestión de creer, de tener más fe. Viví mucho en el mar. Mar, mejor amar que recordar, mar. Mucho amor reconforta, mar. A veces es muy difuso, muy difícil verme, como si de pronto no pudiese vivir todo ese tiempo. Cierra los ojos, vamos a buscar si la depresión venía de alguna vida pasada. Ciérralos. Respira lento y profundo. Porque vamos a conectar con los niveles profundos de tu ser. Lento y profundo. Y a medida que respiras lento y profundo, vas conectando con los niveles profundos de tu esencia, de tu ser, con tus vidas anteriores. ¿Alguna vida en la que fuiste hombre, mujer o extraterrestre en otra dimensión de la galaxia? A donde tu espíritu te lleve, el origen, la causa de la depresión. Y a medida que avanzas más profundo, voy a contar de 1 a 5. 1. Profundo. 2. Más profundo. Otra época. Otra dimensión. Otro cuerpo. 3. 4. 5. Si era de día o de noche, si era un campo abierto o un lugar cerrado. Si estaba solo o con alguien. Época vieja o muy vieja. Hombre o mujer, extraterrestre o energía,
¿De día o de noche? Eso que encontraste, ¿qué encontraste? Jungla espesa, Es una mucha jungla vegetación, espesa. mucha vegetación, pocos humanos, pocas personas, más bien soledad, más bien energía que otra cosa. Más día que noche. Pero no luz, no luz fuerte, sino jungla. ¿Te sientes bien allí? No. ¿Cómo eres allí? Salvaje, como huyendo, atenta, alerta, más que huyendo, alerta. ¿Y alerta de qué? ¿A qué le temes allí? Depredadores, animales, personas, la misma jungla, al entorno. Pues has logrado sobrevivir hasta ese momento. Y sobrevivirás hasta el momento en el que ya terminen con tu vida. Pero mientras tanto estarás vivo. ¿Tienes compañera? No. ¿Ustedes allí manejan emociones, tristeza, enojo, culpa? Emociones muy básicas, más de alerta, de ¿Ustedes tienen algún lenguaje de comunicación? sí. ¿Puedes repetirlo para ayudarme cuenta cómo es? ¿Hablarme algo en tu dialecto? Au, auku, au, uku, au, au. ¿Ustedes tienen creencias limitantes? ¿Creen en dioses? No.
Cuando ustedes mueren, ¿hacen algo con ese cuerpo que los acompañó toda la vida? Sí, acompaña, vuela. ¿Ustedes en las noches con qué se iluminan? Con la luna, con el cielo. Muy bien. Entonces vamos al momento final de esa vida. Quiero saber cómo termina la tuya. En posición prenatal, no sé si herido o enfermo, enfermo quizás. Y te Ahí desprendes. sí es de noche, Y te desprendes ahí sí veo fácil. la noche. Eso. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? No. ¿Qué te retiene si tú eres libre? El sufrimiento, ¿Cómo le parece? Ah, no, la familia sí, pero el sufrimiento no. El la sufrimiento. agonía, la agonía. Entonces suéltelo. Desconéctese de ese cuerpo, usted es espíritu. No conserve más ese sufrimiento ni esa agonía. Suéltelo. Porque si usted no lo suelta, se lo lleva a una vida siguiente, futura. Y uno llegar a una vida nueva, futura, llegar con sufrimiento, llegar con depresión. No, no se justifica. Deje todo eso ahí. Para que empiece la vida nueva desde cero. Listo para llenarse de alegría. Cierra ese ciclo. Y vamos a ver qué nos espera la vida futura. Lo cierras. Lo cerraste. Sí. Entonces vámonos al futuro, a ver qué te está esperando la vida futura. Vamos al año 2024. Observe ese cuerpo atlético que te está esperando. Observe esa familia. Observa la inteligencia que te van a proporcionar. ¿Te gusta ese nuevo cuerpo que vas a tener? Sí. ¿Te gusta la familia que tus maestros te escogieron? Sí. Entonces, campeón, ¿listo para comenzar esa vida? Ahora sí, con mucha alegría, mucho positivismo. Sí. Entonces, campeón, voy a contar de 1 a 5. Y con cada número vas tomando el control de ese cuerpo. Abre tus ojos muy feliz, emocionadamente alegre al llegar a 5. 1, 2, te sientes liviano, te sientes ligero. 3, sigue regresando. 4, preparado. 5, regresa. Hola, campeón. Hola. ¿Cómo te sientes?
Bien, al regresar, llega como mucho holgorio, muchos excesos, quizás un poco de lo que he tenido antes en esta vida, como mucho al regresar veía rumba, mujeres, holgorio, pero no. De pronto no calma, sino se me vinieron esas imágenes. Me fue más fácil ir atrás que ir adelante. Ajá, muy bien. Pues ya sabes que no era por el lado de los holgorios, del licor, de las mujeres, en relaciones banales. Ya sabes que no era por ahí. Sí, definitivamente no. Aunque eso me ha permitido el goce, eso me lo permitió el goce de dejar ir ese simio muriendo. Ella era como un simio, como por allá un Australopithecus de esos. Al dejarme morir y al soltar, pues ya me lleva a ese otro estado, o a ese otro que es ese otro polo, ¿no? Entonces te sientes mejor. Sí. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los cromañones y australopitecos. ¿Permites compartir la experiencia con otros cromañones? Sí. Muy bien. Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo verla.